bienvenidos a un nuevo programa de teorías y conspiraciones. Quiero platicarles el día de hoy de una nota que ha salido en varios medios de comunicación y es acerca de que la República de Chechenia, que se encuentra en el Cáucaso ruso, le ha ofrecido a México armamento para entablar una guerra con los Estados Unidos y recuperar los territorios que se perdieron en la guerra de 1847. Si Estados Unidos sigue apoyando a Kiev. He leído los comentarios de, bueno, de muchas personas de México que sobre esta nota. Me llama mucho la atención que mucha gente le fascina la idea de que los chechenos nos envíen armas para guerrear contra Estados Unidos. Bueno, realmente digo, una opinión personal es de que aún así ni con 20 chechenias que nos dieran armamento gratis pudiéramos vencer en una guerra a Estados Unidos y recuperar los territorios. Es mucha la diferencia tecnológica, es mucho la, ¿cómo les diré?, el entrenamiento y equipamiento que tienen los soldados de Estados Unidos, que digo, no habría comparación. Y aparte el gobierno no lo aceptaría. A mí me llama la atención porque esta nota tiene unos trasfondos muy interesantes. El primero, la República Chechenia está en guerra con Rusia principalmente por motivos étnicos, pero también hay un punto que llama la atención. Chechenia es una república musulmana, es un estado islámico. Se sabe que, o se piensa que uno de los líderes principales de ISIS o del Estado Islámico es de origen checheno. Se sabe también que muchos de sus miembros son chechenos. Aparentemente Chechenia amenazó a Putin con destruir a Rusia, pero lo que estamos viendo aquí es una actitud en defensa de Rusia. O sea, ellos dicen, le damos armas a México si Estados Unidos le da armas a Kiev, o sea, a Ucrania, para una guerra contra Rusia. Aquí estamos viendo ya un punto muy diferente. ¿Y qué me lleva a pensar? Bueno, ya se los he comentado muchas veces, lo he mencionado en varios videos. Vladimir Putin es una persona mucho, muy inteligente. Si hay alguien con, digamos, la inteligencia para manejar una situación de doble bandera, digo, muchos lo pueden, políticos lo pueden hacer, pero si una situación, digamos, no quiero decir intransigente, sino de oportunidad y de ver qué sucede, bueno, él lo puede ser Vladimir Putin. Recordemos que pues, es un ex agente de la KGB y pues se la sabe a todas, ¿no? Entonces, yo aquí lo que estoy viendo es que haya muy probablemente un pacto entre los chechenos y Rusia, y sea una manera externa de hacer presión, y que realmente los que le den armas a México no sean los chechenos, sino los rusos. Recordemos hace poco que ya Rusia dijo que estarían sobrevolando el Golfo de México con bombarderos de última tecnología, y últimamente Rusia le ha estado vendiendo armamento a países como Venezuela, a Bolivia, a Perú. Incluso en tiempos de Fujimori, la República del Perú recibió aviones MiG y Sukhoi. Venezuela tiene aviones Sukhoi, tiene fragatas rusas. Hay mucho interés de Rusia de acercarse a América Latina, de iniciar una especie de guerra fría armando a Sudamérica. Sabemos que también le ha ofrecido armamento a Argentina. E incluso por ahí hace tiempo leí una nota de que el mismo Putin le había dicho extraoficialmente a Cristina Kirchner de que si quiere que quisiera tomar las Malvinas de vuelta, él la apoyaba con armamento ruso. Hay mucho interés de Vladimir Putin en América Latina. Eso es un ingrediente, pero hay otro adicional, el Islam. El Islam quiere meterse y destruir a los Estados Unidos de América por donde pueda. Ya hubo un caso en el gobierno de Felipe Calderón aquí en México, cuando Al Qaeda se descubrió, una operación encubierta de la CIA, descubrió que Al Qaeda estaba reclutando
a los grupos de los cárteles mexicanos, cárteles de la droga, para atacar y objetivos en Estados Unidos. La operación fue frustrada, pero hubo un contacto directamente de Al Qaeda, del Islam, con estos grupos, en ese caso eran cárteles mexicanos. Pero también sabemos que hay cierta influencia del Islam en algunas guerrillas, como en las FARC. Sabemos también que existen todavía grupos guerrilleros en México, los cuales sí pudieran, digamos, ver con buenos ojos una alianza con Al Qaeda o con ISIS o con Rusia a cambio de armamento y entrenamiento para, digo, ellos están en el plan de hacer una guerra civil en México, tienen meses intentándolo hacer y lo triste es que hay personas que los apoyan. Digo, la gente que apoya una escalada de violencia de este tipo no se imaginan la desgracia que puede ser para México. No solamente vernos envueltos en un problema así de que nos den armas para inventarnos una guerra con Estados Unidos, no, una guerra civil. Digo, sería algo terrible si por sí estamos con problemas muy serios. Ya vivimos varios años de la guerra contra el narcotráfico y ahora vivir una guerra civil y auspiciada desde fuera está de pensarse. La gente de izquierda, que es la que le gustan ese tipo de ideas, piensa que basta que los gringos se van a intimidar. No, no, no. Es un problema muy serio. Ellos, y lo que más me llama la atención es que a ellos no les gustan las injerencias internacionales, los asuntos del país, como ellos lo llaman, y sí les gusta que los rusos coqueteen o los chechenos con el envío de armas. Ya México ha usado armamento ruso, la Marina usa helicópteros rusos, algunos, el ejército en algún momento también usó helicópteros rusos, o todavía lo sigue usando. Han resultado realmente ineficientes para las maniobras que se han pretendido hacer, más que nada por la obsolescencia de los equipos, aparte de que las piezas son difíciles de conseguir y realmente carecen de la tecnología que pudiera tener, por ejemplo, un Black Hawk, un Panther, otro tipo de artefacto construido en Estados Unidos o en Europa Occidental. Los chechenos están en este plan. Me recordó esta nota un poco el telegrama Zimmermann, cuando Alemania le ofreció a México armarla durante la Primera Guerra Mundial y a su vez hiciera una guerra contra Estados Unidos y también le ofreció la recuperación de los territorios de, pues que son California, Nevada, Texas, a cambio de que México iniciara una guerra con los Estados Unidos. El telegrama Zimmermann se le envió a Emiliano Carranza en los tiempos de la Revolución y bueno, pues se sabe que el presidente Carranza dijo que ni con cinco Alemanias se le podía ganar a Estados Unidos. Ahora yo le digo al conmigo, ni con 10 ni con 20 Chechenias pudiera ser, pero aquí lo vuelvo a reiterar, es muy peligroso que los que estén detrás de esto no sean sí los chechenos, sino los rusos. Y sobre todo, que ya se está estoy viendo cerca de una especie de alianza entre el Estado Islámico y Rusia. Bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos días. Yo creo que definitivamente el gobierno mexicano no va a aceptarlo, pero va a haber gente que sí va a estar dispuesta a recibir ese armamento para hacer algo aquí en México. Vamos a ver qué sucede. Yo soy Poncho, te agradezco que hayas visto este video documental. Si te gustó el video, dale like. Te invito a que me sigas en redes sociales, Twitter, Facebook. Agréganos a tus círculos en Google Plus. No olvides suscribirte a este canal, comparte este video con tus amigos y nos vemos en el próximo video documental. Abre tu mente, muchas gracias.